Muy buenas, Robino. ¿Cómo estáis? Por segundo día consecutivo, casi por dos veces a la semana. Esto nos os acostumbréis porque no es normal, pero bueno, estamos desempolvando las cosas que teníamos en el verano que no nos habían dado tiempo a hacerlas y ahora vamos ahí de, de corrido. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas, pues aquí estamos otro día más para ver otra cosita interesante. Un juego, un juego. Sí, el Fórmula 1, vamos a ponernos los mandos de un Fórmula 1, que ya, ya os digo que es imposible, o sea, yo estoy corriendo ahí en el E-Racing desde hace ya un mes con un F4, o sea, no soy ni digno para meterme en un F3.5 y no consigo aquello domarlo, o sea que imaginaos un F1. Pero bueno, hoy vamos a hablar de juego, ¿no? De simulación, aunque puede tener hoy un pasito cada vez más. Y sobre todo vamos a hablar de cómo se ve un juego que hasta ahora había dado más tristezas que sorpresas ¿no? y, que, y que alegrías a los que nos gustan los coches. Yo al anterior dije que no era un juego VR, que era un juego normal y corriente al que le habían metido un mod de, de VR y que había salido como habían podido. Yo creo que en este se lo han tomado bastante más en serio, se han sentado y han, y han dicho, venga, vale, venga, vale. Que hay, que hay que hacer cosas, ¿no? que, que, que si no la gente se nos cabrea, porque los foros estaban llenos de cosas ahí, ¿no? decían, esto no vale, esto se ve borroso. ¿Tú llegaste a probarlo, Ramón? No, es, esta edición no la he probado, pero el, el tema es que, que no le dieron mucho promoción al tema de la VR, porque lo anunciaron y en ninguna de las notas de prensa que compartían hablaban de que tuviera VR. Lo tuvimos uh -huh. que ver la ficha de Steam y luego al final ya, pues sí, se confirmó. Sí. Y ahora sí que estoy viendo la ficha de Steam que pone en grande ahí entre todas las características que tiene para PC realidad virtual, Bien, para PC. América. Siente el drama de la carrera desde el interior del cockpit. ¡Ole! ¡Ole! <laughs> pues sí, sí. Y, y bueno, a ver, de cuando yo probé el anterior a cuando yo he este, no solo ha pasado un año eh, con sus optimizaciones, también ha pasado un PC mediante. Entonces, claro, ahora mismo con lo que tengo en casa, con el avión que tengo en casa, eh, pocas cosas se le pueden resistir. Estaría bueno que si después con una 4090 y un i13, o sea, un i9 13K, 64 GB de RAM, aquello, sabes, no 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 funcionaba, entonces ya apaga y vámonos, apaga y vámonos. ¿Qué os tenemos preparado para hoy? Vamos a discutir, no ya solo lo del juego, porque el juego habla todo Cristobel. A mí, eso ya que, que veáis que, que si las motas de hierba de la curva eh, subiendo Le Mans eh, es más o menos exacta, a mí eso me da un poco lo mismo, o sea, es divertido, pero me da lo mismo, eso hay otros canales que lo hacen. Pero vamos a ver qué tal funciona la VR, ¿no? ¿Qué tal funciona? Nos ponemos aquí a la izquierda como, como, como siempre, y empezamos a hablar de, de ¿con qué vamos a probar esto? Para ir hoy vamos a, hoy hoy de verdad sí, vamos a hacerlo rápido. Según ellos, lo mínimo es a una ver. 1660 TI, una GTX. ¿Vale? O sea que. Y ahí lo recomendado ahí. y lo recomendado es una 2070 RTX. Ni jarto vino. Yo creo que ni jarto vino, <laughs> pero vale eso esto de injerto también es una expresión que utilizamos en España para decir y no 16 gigas de RAM recomendado un i5 9600K no recomendado vale, vamos a ver si te parece cómo, cómo se ha ido comportando en estas características que veis aquí que son casi de ciencia ficción esto pues es top 40, esto es top. 90, vamos o sea más allá de esto eh, no hay Ahora mismo, Exacto. seguramente lo haya, pero ahora mismo a mí no me da más. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha sido meternos en el juego, decirle que todo esté correcto. Estáis viendo ahí el Nvidia DLSS. Este tiene el DLSS y lo tiene ahora mismo eh, activado en rendimiento. ¿Vale? Y entonces hemos hecho pruebas en rendimiento y en calidad. Para saber cómo flotaban los frames. La, ¿vale? Si quitas el DLSS, ¿qué pasa? ¿Qué es? No, pues hombre no, eh, no, no es que no, tire no. pero es que tira más con DLS o sea, esto, no, o no, no esto que que tire o sea, más, pero... tiene tiene tirar tirar más, eh, hombre, justo mira mira justo esa no, de quitar el no, no, lo he hecho porque porque ¿Sabes? Tengo una envidia y la mayoría de vosotros tiene una envidia, pues que mínimo que meterle el SSI, que en principio ha habido ingenieros que han dejado de ver a su familia durante mucho tiempo para trabajar en esto. O sea que un respeto a los ingenieros y yo lo uso. Y yo lo uso. Pero, ¿dónde estamos en esto? Eh, por cierto, las vamos a probar con las pimas cristal. Pimas cristal que a día de hoy no sabemos qué van a ser de ellas, porque... Justo cuando empezábamos a darle al REC, ha salido la noticia de que, de que Barrio les ha disparado entre ceja y ceja. Han hecho así, han dicho: ¿Dónde está Cristal? Y ¡Pa! 999. van a la par en precio, pero es que Barrio Aero se ha reducido a la mitad. Hay que sumar esos 990 dólares o 999. No, 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 no sí, recuerdo está, si 999, 990, ahora mismo no recuerdo, pero 900, casi 1000, ¿no? Sí. Antes eran 2000 ahora son 1000. Y el tema es que hay que sumarle los impuestos, pero aún así con los impuestos y todo que se va a quedar en mileros. Y le, y le ha hecho crack no, a, a Cristal. Entonces a Crystal le han hecho así, las lentes le han hecho, ¿sabes? Y <laughs> ahora están diciendo oh, reunión, reunión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Regalamos las 12K? Hacemos un paquete con todo lo que tenemos y se lo damos, pues. Bueno, lo, lo veremos esta, esta semana. Pero vale, la cosa está bueno, calentita. Con el trading que hablábamos ayer, como era hasta 800 dólares. Teoría, ¿no? Les das unas varios y te dan unas... <laughs> eh, bueno, pues esto, 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 Lo comí por los servido, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Las PMAX en Dynamic Fobiate Rendering a Maximum, que no tiene, porque F1 no tiene el Dynamic, pero vamos. Que, y y la, la calidad de renderizado la vamos a poner al máximo. Hablando de calidad de renderizado, um, hay cosas que van a influir en el juego. Cosas que van a influir sí o sí. O sea, con, con Fobiate y todo, Dinámico, o sea que... Sí, pero no, el juego no tiene. Fobite tiene, Ah, que no, no tiene trata, vale. No tiene. Así que, pero digo por si acaso, en alas de la transparencia esto es lo que hemos hecho para probarlo. Porque vamos a mostrar estadísticas. Y las estadísticas vienen a decir que utilizando algunas cosillas, la cosa se sale de madre. ¿No? Por ejemplo, esto es, esto es, no es el juego, esto es, lo, lo he hecho para, para bueno, he buscado unas capturas en pantalla, para que veáis lo que, esto es el postprocesado, que algunos dicen, ¿y qué hace la casilla del postprocesado cuando lo activamos? Bien, pues el postprocesado le mete procesos ¿eh? como dice. Por ejemplo, le metemos el anti-alias, le metemos el ambient occlusion, le metemos el profil, el motion blur, todas estas cosas, el, el, el buffer final de imagen, lo coge, lo secuestra y dice, ahora le meto todas las cosas que queréis, todas las chorradas que queréis meter para que se vea como Dios. Va pa, 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 una detrás de otra. Y ahí es donde, pa, claro, cuantas más cosas haya, más dinero te tienes que, tajar, que pagar en la tarjeta gráfica, ah, pues si no esto lo no tira si no esto lo no tira, entonces eh, el post procesado es una de las cosas que vamos a estar tocando y también vamos a estar tocando el, el filtro eh, de oclusión eh, ambiental ¿no? este es el, el HBAO plus, que es el de la derecha, que es el de NVIDIA y el SAO, que no es, es world Offline, sino que es un sí. filtro que estaba basado el HBAO plus está basado en SAO y luego el No AO. ¿No? Entonces, esto hace que, que las luces y las sombras sean como más. Eh, mejor. Sí, más reales. Hay veces que las empasta todas, eh, hace cosas eh, extrañas. Aquí no vais a ver un carajo porque he elegido una que es muy grande, o sea, muy pequeña. Pero vamos, que se ven sus pequeñas diferencias, sus matices. Y cada matiz, ¡pum! ¡pasta! Quiero que se vea pasta, pum, esto ¿sabes? debería tener una tarjeta de crédito y la vas pasando. Quiero que se vea más de. Rum, porque esto es, esto es así. Poca optimización en general, en el mundo de los AAA, ya sabéis. Eso es algo para los indies. Um, y entonces, ¿qué hemos estado probando? Pues hemos estado probando opciones. Voces, voces en español. <laughs> es lo bueno de estas cosas. <risa> <Hombre>. <risa> Aunque en este el, juego, la verdad el, el, que es bueno. Pero es verdad ver. que tiene sus. Su... Su historia, ver, su carrera, sí, el breaking point, eh, ah, se llama. Pedro de la Rosa sabe muchísimo de, bien, de todo, eh, es un tipo súper espectacular para estas cosas, la divulgación la hace como Dios pero que le pongan a narrar un juego pues queda ahí un poco extraño queda un poco casi mejor la IA y que hubiera hecho una IA con su voz, porque él mismo eh, y luego tienes a Lobato haciendo de Lobato tirándose de los pelos y haciendo esas cosas que hace, bueno, los pocos pelos que le quedan, pero haciendo de... bueno, da igual, da igual, porque a mí esto es lo que me saca del juego yo no estoy acostumbrado, yo ni racing no me pongo a conducir y tengo ahí la épica de música y de tal, cual bueno, ya esa la tengo yo en mi cabeza ya adentro, y cuando me empotro ya soy yo quien digo, otra vez Qué malo soy. Bueno, eh, que esto... Eh, voces en español, AAA, ahora lo vamos a ver. Ahora conectamos el juego y nos damos una vuelta. Pimax mediante, a ver si nos acaban las baterías de las primas, que antes se me han acabado. Entonces, eh, estábamos hablando de cosas que vamos a tocar. ¿no? Esto es bajo. ¿no? Esto es, eh, la, 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 la más baja de todas, que es esta. Luego hemos cargado la, la mediana. ¿no? Luego hemos cargado la alta. Luego hemos cargado la... Super alta, ultra alta. Y eh, hemos estado jugando a 70 de Steam VR, a 100 de Steam VR y a 150 de Steam VR, que es lo que este visor eh, de resolución nos pide. De sí, eso es, cuando tú metes Steam VR a 150, lo tengo aquí apuntado, por pues, ¿no? 5280 x 6248, es la resolución que te marca por defecto él la barrita esa blanca que te dice, esto deberías ponerlo aquí. Vale, eso son 150%, luego tienes el 100% que es el 4312 por 5100 y luego bajamos al 70% que es como está jugando yo al 3608 por 4268. Yo las diferencias de esto las notas, pero no son como para decir, me están clavando puñales en los ojos. O sea, no pasa absolutamente nada por bajar el el steam eh, lo puedes hacer en el juego ¿eh? yo creo que en el juego creo que te comparto por aquí en el juego lo puedes hacer eh, en algún sitio del juego creo que y si no lo muestro luego lo, lo mostramos en directo luego dónde en qué menú se hace dicho esto cómo hemos empezado a hacer las pruebas vamos a ver el frame rate vamos directamente al frame rate de ultra high a medium low y high vale las ha colocado así por orden Curiosamente, el low me ha dado mucho más, o sea, no mucho más, el low me ha dado mmm, menos resultado que el medium. ¿vale? O sea, el medium es el que me ha dado, el medium por defecto suyo, ¿eh? el medium es el que me ha dejado. Aquí lo importante no es la barra azul, aquí lo importante son las barras naranjas y amarillas, sobre todo las naranjas, las naranjas porque eso quiere decir que <coughs> hemos estado por encima del 83%, hemos estado por encima del 82%, por encima del 79%, por encima del 78%. Vale, porque el otro es el average. Pero eh, lo que nos está diciendo los percentiles de FPS, que es como se tienen que medir las cosas, son el Satter que hay. Esas bajadas, ese 1% que baja y de repente te apega un latigazo. Eso es lo importante para, para mí en la UR. ¿eh? Y en general uh -huh. para todos los que sí. hacen estas cosas, ¿no? Entonces el 1% es muy importante. Así que, bien. Bien, el 99% del juego hasta por encima del 83%, que está bastante decente, en medio, en medio, ¿eh? en high, en el 71, o sea, 79,5, y en ultra high 78.6. Yo esto eh, lo cojo y no termino de creérmelo, pero, pero es, cierto, ¿eh? es cierto, es cierto, es cierto. Mirar, eh, aquí esto es en ultra high, ¿vale? esto No, esto es, sí, en ultra high, esto es ultra high. ¿Estáis viendo aquí lo importante? Es eh, la CPU, es lo rojo. Eso que parece que le, le ha dado un ataque al corazón. Que está ahí. Eso es el. Eso es el, la CPU. La GPU es lo azulito. O sea que cuando le, le metes Ultra, eh, lo está petando. Está al 90%. Del 80 al 90% la, la tarjeta gráfica, la 40-90% ahí echando, echando humo. El verde es lo que se mantiene a 90 clavados. ¿No? 89. Es lo que se mantiene, pero esto es en tanto a, a los FPS. Si nos vamos a más a ver al frame rate real, ¿no? creo que lo, que lo tengo por aquí. Este es el ultra, el ultra height. Veis que aquí ya se empiezan a ver. Eh, la, lo verde ya no está en línea average, ¿no? sino que aquí estamos viendo los frames reales y la cosa está un poco dispersa. No está clavada en el 11, lo veis, pero está fluctuando por encima del la... 11. Que en ultra high, se nota que le está pegando un es tirón. Bueno. Pero es lo verde lo que me está hablando ahora, ¿no? Lo verde, sí. Eso verde está fluctuando entre baja de los 10, sube. O sea, si, si baja es bueno, pero si sube es malo. ¿vale? Si sube de los 11, recordad el latido de la VR a 11 uh -huh. milisegundos, 11,11 11 milisegundos. Está ahí, bum, 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 bum. Bueno, pues ahí, ahí veis que, que la cosa. Eh, se dispara un poquito, ¿no? Eh, cuando estamos en ultra en ultra high. Sin embargo, si nos venimos a Medium bueno, o, o nos venimos a, a low, porque luego aquí en, en, en high se man, está ahí, ¿no? En high no mejora demasiado, o sea, baja la CPU respecto a, a lo que teníamos antes. Baja la GPU también. Al principio veis que hay un que eh, eh, hay como una caída y luego hay mucho frame rate que se pierde arriba. ¿no? Y, y que la GPU tira mucho arriba, a la izquierda. Los primeros sí. pasos, eso es dentro del coche mirando boxes. Cuando estás con la gente alrededor, ahora lo vamos a ver, cuando estás con la gente alrededor, ahí que tiene una carga brutal de... de, de... ...de polígonos... ...porque tiene la cara de los chavales... ...que te están ayudando... ...luego tienes el equipo enfrente... ...hay mucha iluminación por ahí ¿no?... ...hasta que empieza la carrera... ...entonces es como un momento... ...muy de... de, de recursos ¿no? ...de recursos... ...entonces si veis ahí es un desmadre ¿no?... ...los recursos que hay... ...esto es ultra high a 150... ...que la GPU ni la ve... ...se pone a cero... ...¿sabes? es como... Pff, ...he dado la vuelta a la campana... ...y estoy... ...¿sabes? me, me he ido... ...me he pasado ya de tuerca... ...y ya no puedo, <laughs> ...y la CPU... Fíjate, está ya a 80. Una, una pedazo y, y 9, 13. ¿eh? Y luego el flame rate pues, está bordeando el, el 15. ¿no? O sea que esto está esto es, es muy complicado. A 150 yo no he conseguido llevarlo bien en ningún, ni con este equipo, ni con este visor, ni esta resolución. Hay que tirarlo todo bastante menos. ¿no? Hay que tirarlo todo bastante menos. Esto es eh, a 100, ¿no? Cuando bajas, si veis cómo estaba. Eh, esto es a 150 y cuando bajas la resolución de Destiny VR, bajamos a bueno, 11 con pasos muy grandes, ¿no? De stutter, de stuttering, de pa, 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 que se quedan ahí los frames, ¿no? Los frames tardíos y cosas que no puede hacer. Pero luego, como estás corriendo, tampoco te das tanta cuenta. O sea, tú vas ahí y dices, bueno, parece que va. ¿Sabes? No, no. Hombre, si miras a la izquierda, sí que algunas empiezan a hacer retroproyección. Pero, eh, pero bien, o sea, se, se deja jugar. A 100 ultra Height, con la 40-90 se deja jugar. ¿eh? Bastante bien. Y se ve mucho mejor, pero mucho mejor que el juego anterior. Mucho mejor. Aquí yo ya puedo decir, ostras, pues me voy a echar unas partiditas. No he wow. conseguido hacerlo con las Pro, con las Quest Pro, por wifi. No he conseguido un perfil tocando los valores que me... me va Ah, que funciona bien, dice. Que me guste, sí, todo emborronado, eh, demasiada compresión. Claro, de verdad que estamos pasando de, de 35 ppds a. Por cierto, Vario no funciona. A mí no, me ha, no, ni el anterior ni este me ha conseguido funcionar con Vario. No, no, no tira el juego, en el framework que quieras. Tanto Steam como Vario. Eso, Eso que pero, se supone bueno. que es SteamVR. Eh. Sí, pero. No, ni siquiera siquiera ni siquiera lo, ni siquiera lo, lo da. Eh, vale, hasta aquí la clase teórica. ¿no? de Ajá. datos que tenemos que hemos recopilado esto si queréis si hoy os llama la atención los podemos colgar luego ¿no? porque tenemos eh, los tenemos ordenaditos de mayor a menor ¿no? para que si alguno tiene curiosidad eh, bueno pues esto esto siempre llama un poco la atención si queréis ahora nos ponemos a, a jugar vale me voy a quitar este momento venga señor, el juego en sí juego oh, que salió este verano y seguramente el año que viene tengamos el 24, ¿no? Porque esto va a estar complicado. Ya, es un para. no parar, ¿no? Vale. Y de hecho. Es que no me puedo ver con el parece que, que soy un guardia civil o con el pedazo de, de cacharro, este ya con los cascos estos. Cualquiera que vea la VR es más pequeña, ¿eh? O sea, si habéis caído en este canal, esto no es así. Normalmente esto no es, esto es un Esto es un experimento. Depende, eh, ¿no? Espera, déjame eh, Robianos, se, se nos ha ido a la mierda la grabación. Esto, esto del F1, los menús del F1 hace que se cuaje completamente el... todo. Así que hemos vuelto a empezar. Hemos vuelto a empezar y os vamos a enseñar el juego directamente. Porque ya hemos hablado de todas estas cosas así que vamos vamos a ello vamos a ello, vamos yo, a ello yo, ya. sí eh, como los menús eh, revientan me voy a poner así así parece que un los Android menús de, de Star Wars son como los F1-22, o sea que son es lo mismo es lo Igual. mismo es lo no cambiado, mismo sí está no la parte nada. de sí hay una parte ahí de, de carrera luego está la parte de vamos a meterte ahí en, 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 en los 70 cinemáticas para que te creas que eres alguien y entonces entres a jugar en el modo historia ese que el tiene breaking point. el breaking eh. point ese que bah, a quien le guste, genial, ahí mola. me sí. mola que los juegos tengan historia. Eso, Pero claro. hombre, aquí venimos a correr, no venimos a... Bueno, da igual, la historia Pero, ya la si llevo te, yo. La película ya. de por qué corres, ¿sabes? Pero para eso... Bueno, vale. Eh, yo, eso si te gusta, pues correr, porque corre. Efectivamente. Pero, por ejemplo, yo que no soy tan de eso, pues me llamaría claro. la atención. Pues te llamaría. Vale, pues eh, yo he venido, <laughs> he venido a correr. He venido a ganar, de Venga. hecho. He venido a ganar. Venga, eh, salimos. Y me coloco. Bien, esto. Esta es la parte en la que hablabas que iba. A, que podía pegar un. Esto pega unos cebollazos importantes, pero bueno, no pasa nada porque aquí lo único que sirve es para mirar a estos cara de circunstancia de. de vas a perder. No tenemos nada que hacer. ¿sabes? No te mira ni a los ojos. Esa es la fe que tienen en ti. Pero bueno, a la venga. Vamos, allí tienen el secador de pelo ese para darme. ¿eh? Así que vamos a empezar. Lo ha puesto automático porque no quiero... Lo que no he puesto automático es ahora. Me ha caído un drive-thru, pero si lo acabo de empezar. <laughs> bueno, esto es. Esto es Le Mans. O sea, Spa, perdón. Eh... Vamos a coger ahora o que está ahí arriba. Estás escuchando. Bueno, vez en cuando escuchas a Pedro de la Rosa, que Dios no lo ha llamado por el tema de este de los videojuegos, mira que sabe el hombre de cosas, pero de pues esto no. escuchamos el motor. Pero las voces... ¿Escucháis el motor? Sí. Bueno, no, las voces digo antes, antes de la carrera. Bueno. A ver, el juego es una auténtica maravilla, o sea, a nivel de... Dios mío, ¿qué me pasa? Ah, a nivel de juego. ¡Hala, mira, piezas! ¡Uy, ¡Oh, wow! Me han matado. Ya, ya. ¿Ya está? ¿Se ha acabado? A ver, ¿qué tal queda? Es una auténtica maravilla, en qué sentido. Pero se ha colgado el juego <laughs> otra general, vez. ¿o? No, no, que sigue, sigue vivo. Ah, que sigo vivo. Espérate, que tengo que volver a empezar. Para iniciar la sesión, es que me he matado. Voy a dejar pasar. Te has, a quedado, todo. Eh, te has quedado con tu frase de que es una maravilla y te has quedado media. Vale, pero no se ha colgado, ¿no? No, no, no. Nos vale. seguimos viendo. Venga, vamos a, empezar, vamos a hacer pero la sesión. Vas, ¿Vas a terminar tu, tu frase o no? A ver. No me escuchas. ¿Me has escuchado, claro? No? Sí, yo te escucho, yo te escucho. Es que estoy concentrado. En dejarles pasar a todos. Venga, pasar. Venga. Es que así. A ver, el juego es una gozada, porque, claro, eh, tiene todas las texturas. Yo esto ni racing no lo he visto ni en pintura. O sea. El... Hay manchas ahí en el asfalto que no sabía ni que existían. Y mira al público. Y mira, mira el helicóptero. Mira, vamos a subir a rus otra vez. Venga, esto, esto es el día de la marmota. Pues ahí. Ay, lo, que te, lo que te decía antes de que soltara el vídeo la otra vez era sí. de, de, de que aunque hubiéramos visto que, que, que los frames lo que explicabas antes la parte esta de que si iba bien o iba mal que, que es totalmente jugable no porque esas pequeñas no cosas no que pero como me puedo pegar ahí pero claro es que no tengo la atracción con teclado es que con teclado es o todo o nada no aquí no hay sutilezas ¿eh? o, o todo el acelerador o bueno, bastante, bastante que cojo la curva. Eh, vamos, espera, voy a coger la parabólica esta. Y si no os enseño, damos otro circuito. A ver. ¡Ay, ay, 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 Si no explota, ¿eh? Claro, si no, si no explota. Si no me mato, Por el juego, si no por la, por, el, por la grabación. Porque yo en los en los circuitos normalmente lo hago. Esto es como los tenistas, cuando tiran. Al final tiran la pelota y tiran. Pues yo, yo voy regalando piezas del coche al público. Uy, Dios sí. santo. A ver, vamos a coger esta. A bueno, lo bien, ¿no? A ver, pero es imposible con teclado. No hay un dios que haga nada. Pero mira, 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 mira. Mira los edificios, las texturas, los coches, el helicóptero por ahí, eh, la hierba. Vale. O sea, la... la... Van a quedar? O sea, a lo mejor que no digamos, porque como la tijimos y, y murió el vídeo, pues <laughs> sí. nos liamos, pero lo que te preguntaba la otra vez era que es... Eh, gamepad teclado ratón y volantes no que no sí. que con los mandos de vr en teoría no puedes jugar no en principio no amiga eh... que bien hecho está todo yo es que con el, con el simucube que tengo del ultimate no he encontrado todavía el, el puntito sabes entonces hay veces que tengo que encontrar el perfil pero como este de juego tampoco lo juega mucha gente con ese volante eh, no hay perfiles así fáciles entonces eh... Esperamos, no. mira, hemos completado una vuelta, no me he matado. Tampoco sí. es o sea, que vaya muy rápido. Sí, va sí, bien, sí. Incluso está Pero grabando mira, a, que juega. Voy a parar un poco aquí. Mira, mira el camión de la tele. Mira el público. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado, me dice. Cuidado. Cuidado porque está. está liando. Sí. Y a ver, como simulador, pues. Es, tiene su punto, ¿eh? No es, no es tan videojuego como. Como todo, claro. A ver, que lo que lo si con la... Quitar las ayudas y todo lo que lleva. Pues no. Sí, a ver. O sea, es no? verdad que un Fórmula 1 yo, yo creo que es imposible que nadie, que nadie normal lo lleve. Es, es imposible jugar bien a. O sea, la simulación de un Fórmula 1 es, es. Pero vale. O sea, se deja, se deja, o sea, es divertido. Luego la, la parte esa que me he jugado de, de historia. Pues vale, de ahí los, los cientos de vídeos épicos que te ponen y tal. Pues a ver, es... No sé, no, eso sí que no va conmigo, pero mira, el juego. O sea, claro, tiene la franquicia, o sea que están, están escaneados todos los juegos como deben. O sea, todos los circuitos muy bien hechos. Eh... Sí, sí, continuamente meten actualizaciones y eventos de estos de, de tiempos de calificación en base a, a pilotos reales. Sí, sí, sí. O sea que en ese sentido siempre están sacando. Contenido. A ver, yo nunca, nunca he conducido un Fórmula 1 y no lo voy a hacer jamás. Entonces tampoco desde decir la fidelidad que tiene esto. Pero pero bueno, tampoco he conducido nunca un F18 y en, y en el DCS pues, me lo paso bien. O sea que vale, bien, bien. Eso sí, la, sobre todo la calidad gráfica. Yo me quedo con que este año esto yo ya puedo jugarlo. Pero claro. Pues, y yo, yo creo que, que en otras gráficas, como recomendaban en los requisitos. Que no era una 40-90, ¿vale? Era una, una 20-70, es lo recomendado. Y una 1100. Una 1660 en, en lo mínimo. Pues yo creo que se podrá ajustar para jugarlo, ¿vale? O sea, me refiero a la calidad gráfica y tal. Hola, porque es. mismo, ¿Estabas, Oscar, en alto o en ultra alto? Yo creo que no, ya no sé ni lo que estoy. <laughs> eh, ajustes. Ajustes. Ajustes nos venimos aquí a vídeo. Estamos en alta, vamos a ponerla en media. A ver si esto tira menos, un poquito menos. Sobre oh, todo sí, por, el directo, sí. eh, por el directo, Venga, y ahora entonces vamos a, 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 a... a retirarse de la, la lluvia. De acuerdo. No, vete, vete. A Mónaco con lluvia, Oscar. No, a Mónica con lluvia no, que revienta todo. <laughs> que revienta. Vamos ayer, a. Ayer. Pero fue cuando entraste en voces. Eh, sí, explotó sí. todo. Sí, que explotó. ¿Y esto por qué ya no me deja? ¿Ves esto? Me pasa a veces y no sé por qué, no sé qué botón de nariz hay que darle. ¿Qué carrera me dice? ¿Qué carrera has hecho? ¿Qué? Muy bien, Checo. Pues de momento los menús Avanzar, vamos amiga. con otro. A ver qué tal. Mira, Mónaco. Mónaco, pero de día. De día. Es que <laughs> si no, esto se va al. ¿Lo puedes configurar? ¿O no? Eh, no creo. No, durante la sesión, formato de entrenamiento. No. no vamos a correr. Vamos a correr ¿Ves? Aquí estaría Lobato No sé si se oye No, está la música Ahí está, Lobato Ahí está Lobato Se oye muy de fondo, sí Bueno, igual, tampoco Es sí, que tampoco es importante. Pero vamos, es Lobato Ahora, haciendo pasa, Lobato pasa y... la intro que, que estoy sí. empezando a morir el directo O sea, el vídeo Otra vez, lo mismo Sin mirarme a la cara <laughs> Esa vida que <laughs> no queréis bueno, va. A ver. Me parece que es de noche, ¿no? Es, está medio nublado. Por <laughs> lo la luz está encendida. Voy a dejar pasar a la gente, ¿eh? La verdad es que está hecho que te mueres, ¿sabes? Porque comparado con normalmente los, los gráficos. A ver, seguramente en Aseto te puedas instalar 27.000 mods como en Skyrim y, al, y acabar con 300 gigas de mods para que se vea así, pero... Pero esto mola, ¿eh? O sea, está muy bien hecho. Y, y, si eres fan de la Fórmula 1 lo vas a flipar, claro. Vas a flipar, seguramente te conozcas el circuito. Yo este no te creas que me gusta mucho porque es sí, imposible. Si no, porque es un... Como ya te digo, el tema de la campaña y todo esto, pues te voy a incitar a probarlo. Para la gente que no sea tan fan. Ah, bueno, claro. Ahora, ya empezamos a regalar para Pero hacer... <laughs> coño. Bueno, vaya liada que acabo de hacer. Y luego la parte de multijugador también, ¿qué tiene? un juego cruzado entre plataformas? Eh, juego cruzado entre plataformas, yo creo que no tiene, ¿eh? Sí, sí, sí que tiene. Ah, sí que tiene. Que tiene? Pues, pues mira, me genial. La verdad es que yo este es un juego que nunca jugaría en. En abierto, la verdad, en multijugador. Más que nada porque. Porque si la gente conduce. Normalmente conduce mal, en general, conducimos mal, en un videojuego ya es la muerte. Claro, si en no hay racing por lo menos, cada vez que te la pegas, te quitan. Y rating que por lo menos hace que, claro, que, que te cabres problema, que más, aquí. Que no hay real. ninguna Venga, ver... si, uh, si no hay ninguna responsabilidad cuando corres. Hala, ah, ¿qué dice este? Uy, madre mía, voy a vuelta más eh, vergonzosa en ese sentido. No sé si tendrá algún matchmaking que ayude en, ese, en esas cosas. ¿no? Mira, vamos a dar una vuelta. Joder, es que ni una hoy. Bueno, estáis viendo... Lo, a mí lo que me interesa es esto. Mira ahí la gente. Sí, lo que eh, veo, todo gritando, lo que malo es que, eres, eh, qué malo eres. Que sí, ya lo sé. Lo que veo es que el juego va bien y no es como antiguamente. No, eh, el juego va muy bien y está hecho muy bien. Mira, toda, toda la ciudad... Uy, bo, Toda la ciudad... Eh, hay, hay, hay tantos assets que no estábamos acostumbrados que se te, va la, se te va la vista y luego... Los efectos están muy bien, las luces están muy bien, eso que está ahora en medio, en, en ultra alto, ¿pero dónde vas tú? La lluvia en el casco otro que vimos ayer. Está bien hecho, me refiero A ver si yo. Bueno, esto es imposible. Yo está, esto 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 que hay que bajarse aquí para empujar el me coche. Para que entre... ¿Alonso <laughs> ponía, no? Alonso, sí. No, yo debería ir el último. Que no pasa nada, porque esto no se trata de esto, esto, esto. Uh, Dios Y con las cristal bien, ¿no? Todo bien. Con Cristal muy bien, la verdad es que Cristal, a ver, que es un gran visor, que no. Lo que pasa es que es verdad que pesa como un chandios y estáis viendo pues, que parezco. Parezco un, un robot. ¿eh? Espera, me, me la voy a cruzar porque me la como, no pasa nada. Total. Ay, Dios. Mira, la cantidad de assets que hay, es que cantidad de gente, cantidad de luces, cantidad... Es que es un orgasmo de... A las chicas me he comido a chicas, otra vez. Vamos a entrar en boxes, si te parece. ¿Seguro? Sí, vamos a entrar boxes, a ver Y se acabó todo. A ver si revienta otra vez esto. ¿Va bien? Tú estás diciendo, ¿va bien? ahí te quedaste en la señal esa de girar. Mira, vamos a cambiar las ruedas. Hacerlo bien, ¿eh? Y no como siempre. Ah, claro, Si me tienen, que me tienen que desmontar el coche entero. Venga, vamos. Entrada muy tarde. Vámonos. Ahí está Alonso. ¿eh? Hemos perdido algo de tiempo, dice, pero será. <laughs> mira, ahí está. El boxes. De todo el mundo, mira. Vamos a salir. Mira, esto esta vuelta la voy a clavar. Lleva ganar, pongo, ¿no? O sea, de esta vuelta la clavo. ¡Esta vuelta de cago.